esto, el impacto instantáneo de la incorporación de Alberto como jefe de fórmula, en lo táctico fue mayor al impacto de la incorporación de Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente. En lo estratégico, hoy, esa incorporación le hizo una transfusión masiva de sangre a una presidencia exangüe, a una presidencia que se desmoronaba. En cambio, me da la sensación de que el impacto de la nominación de Alberto tendió a aguarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Y significa que, ¿cómo haces para calcular esos efectos, no? ¿Está mejor Macri que Alberto? ¿Eso querés decir? No, lo que quiero decir es que la electoralmente, fórmula... Preelectoralmente. No, yo quiero decir que la fórmula Macri-Pichetto fue más consistente que la fórmula Cristina-Alberto. Alberto-Cristina, aunque en su momento el impacto haya sido calificado por muchos analistas políticos como una movida genial, de propia de una mente privilegiada. Sí. A mí me pareció bien. Pero Alberto a la larga no dejaba de ser un propio enojado, distanciado, y Pichetto era un distinto, aunque muy propenso a acordar, ¿no? Sí, yo te voy a decir una cosa, francamente, cosa que se la dije a él, y no tengo ningún problema en decirlo públicamente. En materia parlamentaria, Miguel es Yasha Heifetz tocando el violín. Y tocaba para mi orquesta. Entonces a mí no me gusta que se haya ido a tocar a otra orquesta. Yo lo quería en mi orquesta. Vos me podés decir la traición, todas esas categorías, viste, que para lo único que sirven es para lastimar, impidiéndote entender. Yo pensé que nosotros perdimos un activo, hicimos todo lo posible para perderlo, ¿no? Porque dijimos cosas, las relaciones políticas no son solo políticas, también son humanas, también se construyen, también hay amor, también hay recelo, son relaciones humanas. Entonces, cuando vos lees este Fouché de Stefan Zweig, ¿no? Te explica cómo es un hombre de poder y cómo resuelve su vida. El tipo tenía las 1500 cartas que hubieran comprometido a toda la política europea, a toda, y le dijo al hijo, me voy a morir en días, quema esas cartas. Y quemó las cartas. No sé, hasta último momento se comportó como un hombre de poder. Entonces, ¿a mí para qué me sirve anatematizarlo a Miguel? A mí me sirve mucho más tratar de ver las continuidades y las fracturas de los procesos. Entonces, me parece que un proceso que empezó muy bien, que fue Alberto-Cristina, no produjo hechos posteriores a esa movida táctica que lo aglutinaran. En cambio, me parece que la aparición de Pichetto en la fórmula Macri-Pichetto, estén como estuvieran los números, que no me causa ningún problema, porque la elección siempre es una sensación. Así que creerme todas estas cosas, no, ni pierdo el tiempo. Me parece que funcionó como aglutinante, amplió o perimetró, digamos, un sector que estaba fluido, ¿no? Indicó, hizo como un dique alrededor de un sector que estaba fluido, que yo lo veía como... Se terminó dándole más visibilidad hacia el centro, sí, que Alberto, sí, que Alberto, sí. Cristina. Sí.